I've been black, but when I come back, you know. Ya de la publicidad comenzamos con todo lo que concierne a la cantera, con los resultados de esta jornada para las secciones inferiores del Cádiz, y lo hacemos con la crónica de un partido que se jugaba fuera de casa, el del Cádiz B, que perdía 2-0 ante el Alcalá. 2-0 en el campo del líder, un mal partido del Cádiz B, no fue un partido bueno, la verdad que se sabía de antemano que era un compromiso complicado por el potencial del conjunto sevillano. Pedro Carrión fue el autor de los dos goles del Alcalá, uno al final de la primera parte, otro al principio de la segunda, y realmente el Cádiz B no estuvo a su mejor nivel, no hizo un juego acorde a lo que viene ofreciendo en los últimos partidos, el mismo Ángel Oliva lo reconocía al término del encuentro. Y bueno, también hay que destacar que el potencial del adversario era importante. Ahora mismo el Alcalá es líder del grupo, el único equipo invicto en el grupo 13ª división, y el Cádiz B, bueno, que ha visto cortado una racha muy favorable, llevaba 7 jornadas sin perder y todavía estaba imbatido fuera de casa, con lo que ha sido la primera derrota como visitante. Y lo único que queda en estos casos, Miriam, pues es mirar a la próxima jornada, en la que recibe en las instalaciones del Rosal al Ayamonte. El Ayamonte es un rival muy clásico en tercera división, el grupo décimo. Se ha enfrentado en 10 ocasiones al Cádiz B, con un registro de 5 victorias para el filial amarillo, un empate y 4 victorias del conjunto nubense, 2 de ellas muy dolorosas, 1-5, temporada 88-89, y el mismo marcador en la 96-97. Es un conjunto, este Ayamonte, que va a ser un rival difícil, está en la zona alta, este año ha hecho una apuesta importante en busca del ascenso a segunda B, ascenso que rozó hace ya 14 años, jugó una fase de ascenso con el Moralo, el Tomelloso y el Linares, y se quedó a las puertas del ascenso. Y bueno, hablamos de un equipo que lleva desde la temporada 56-57 en tercera división, o sea que son muchos años ya, con una década muy importante, con unos años muy importantes a partir de los 60, en los que incluso una vez quedó tercero y estuvo a punto de jugar una promoción de ascenso a segunda A cuando entonces no existía la segunda B. Hora y domingo a las 12 del mediodía en las instalaciones del Rosal. Para que lo apunten todos en esas agendas para el fin de semana de fútbol. Y un partido que empataba el balón aficionado también fuera de casa ante el San Fernando por 1-1. 1-1, un partido en el que el conjunto de Alejandro Varela pues sacó un valioso empate, pero es una pena porque llegó el gol de Adrián en el tramo final, parecía que se podía llevar el partido y sin embargo pues en los últimos instantes consiguió el conjunto de Juan Antonio empatar y te deja ese sabor agridulce, ¿no? El empate. Tenemos que señalar, que se me había pasado antes, Miriam, que en el balón no jugó Samu Lorenzo porque Ángel Oliva se lo había llevado con el Cádiz B, el chaval hizo el debut oficial con el filial. Y bueno, fue una ausencia importante junto a la de Samu Espinosa en este balón de Cádiz que dio una buena imagen, estuvo muy serio, sobre todo lo que comentamos muchas veces, ¿no? Es sorprendente la madurez que está ofreciendo este equipo esta temporada porque yo creo que en ese sentido en Sacramento pues le ganó la partida al balón, al San Fernando, le ganó claramente la partida, estuvo mucho más entero en el terreno de juego y se dio en el partido una circunstancia muy curiosa, ¿no? Que se enfrentaron Sotelo, el del San Fernando, que es tío de Sotelo, el del balón de Cádiz. Tío y sobrino se vieron en el mismo partido, que creo que son circunstancias raras, ¿no? En el fútbol, lo de todavía hermanos, primos, pero tío y sobrino no es habitual. La verdad es que no, desde luego. Y ahora sí, tenemos imágenes de la victoria del Deportes Romero por 2-1 ante el Algaida. Victoria del Deportes Romero, un partido feo, un partido, la verdad, que lo vi al completo, no me gustó absolutamente nada. Lo más destacado quizá el juego ofensivo del conjunto de Juan Carlos Quirós, que en este encuentro debutaba Raúl Plata, un jugador que procede del Barbate y que ha jugado recientemente en los últimos años con el Portuense en segunda división B.
Y ya os digo, el potencial ofensivo del conjunto romerista es lo que decantó un poco el encuentro, ¿no? Con los goles de Ismael en la primera parte y de Dani Tejera en la segunda. El partido estuvo marcado por el dominio en el centro del campo del Algaida, el conjunto sanluqueño, se hizo dueño claramente de la zona ancha, pero este conjunto, pues en ataque, flojeaba bastante, le costaba, no era llegar, pero sí definir las acciones, y por eso el tema del Deporte Romero era aguantar bien en defensa y aprovechar ese potencial de que hablamos en ataque para marcar las diferencias. Insisto, aquí vemos el primer gol de Ismael tras un centro de Tato. Insisto que el partido no fue bueno, la verdad que el Deporte Romero, sin jugar mal, pero pecó desde el principio de entregar el terreno al rival, de no controlar la zona ancha. Tuvo muchas ocasiones de gol, ¿eh? Sí, sobre todo en el tramo final. 3-1 claro, contra 1, porque el Algaida tenía el 2-0, podía haber. El Algaida tenía las líneas adelantadas, sí. Controlaba el partido y claro, el Deporte Romero lo que buscaba sobre todo salir al contragolpe porque disponía de espacios para hacer mucho más la daño. La defensa, ¿no?, de la Algaida muy lenta, ¿eh? Sí, lenta, los dos centrales, claro, sí, son dos roperos de cuatro puertas, ¿eh? El tema de la Algaida es que la y ahí Tejera, la recepción, Dani Tejera, cada vez que entraba ahí lo dejaba, le sacaba 10 metros. Sí, pero la recepción de la Algaida estaba en la zona ancha, y donde tenía jugadores más interesantes, y entonces pues de esa manera sí tuvo bastante atado al Deporte Romero, ¿no? Lo que pasa es que insistimos, el potencial de Deporte Romero en ataque es importante, sobre todo ahora aún más con la adquisición de Raúl Plata, y bueno, es un equipo que en ese sentido sabemos lo muchísimo que puede aportar. Señalar que el Deporte Romero terminó con 10 jugadores por una injusta expulsión de Tato, una segunda tarjeta amarilla en los últimos instantes de un balón que, bueno, que el árbitro entendió que le había dado en la mano, para nada fue un control. No le dio el balón. Que hizo con el pecho, además, tal y como se desarrolló la acción, no merecía ni que mostrara la cartulina amarilla, sabiendo que bueno, que estaba en el tramo final y que la acción no era merecedora de esa tarjeta. Uh-huh. Próximo rival. El Deporte Romero la próxima jornada pues visita el campo del Tesorillo. El Tesorillo es un equipo que ha descendido de Primera Andaluza, pero si el Deporte Romero quiere pelear por los puestos de ascenso, es un campo en el que tiene que sacar los 3 puntos. Juega el domingo a las 4:15. Uh-huh. Pues ahora vamos a comentar más resultados y ahora sí, la victoria del equipo de Juanma Carrillo con el Cádiz Juvenil ante el Seneca 1-0. Juanma, ¿sensaciones de ese encuentro? Bueno, pues veníamos de un parón de 2 semanas que ha habido a consecuencia del Mundial Sub-17 y la verdad que como habíamos tenido resultados positivos, habíamos ganado los 2 partidos anteriores, pues no sabíamos cómo íbamos a afrontar el parón, ¿no? Si a veces no se sabe si es bueno parar o no. Yo creo que nos ha venido bien el parón en cuanto a trabajar algunas facetas que habíamos visto, algunos errores en el equipo, y bueno, contento con el resultado. Si bien el partido se puede catalogar que el resultado fue corto, pero la división de honor, si no eres capaz de definir el partido, los minutos finales los puedes pasar mal porque cualquier equipo te puede levantar el resultado, ¿no? Tuvimos un primer tiempo donde nos pudimos marchar con ventaja al marcador, no supimos materializar las oportunidades que tuvimos y si bien no los pasamos mal en el tramo final, la incertidumbre del marcador siempre te hace que el final fuera un poquito ajustado en cuanto a no a ocasiones, pero sí a juego, ¿no? Uh-huh. Juanma, sorprendió de este Seneca, es un equipo clásico en División de Honor Juvenil, pero la sensación era 2 o 3 peldaños por debajo de lo que ha sido otros años este equipo, ¿no? No sé si es que quizás el Cádiz lo maniató bien, pero daba la sensación de ser un poco más endeble, ¿no? Sí, este equipo, bueno, los equipos están cambian bastante fuera de casa. El Seneca venía de empatar con el Betis en casa, que es un equipo que está en la parte alta con nosotros y empatarle al Betis no es fácil. Sí es verdad que aquí, posiblemente sea por virtud nuestra, más que por efecto de ellos, pues no estuvo al nivel que nosotros esperábamos y la verdad que pegaron a puerta una vez. Este es el gol nuestro. Alberto. Sorprende al portero. Esta y, de la verdad que tuvo una antes mucho más cómoda que esta y metió la más difícil y esta que era más complicada hizo el gol. ¿Qué digo yo? El parón ha sido que por el Mundial Sub-17. Claro, el Sub-17, sí. Pero si se está jugando todavía. Sí, pero por lo visto no hay un número de partidos que pueden estar los jugadores allí, pero la federación no deja que se pierdan más de un número de partidos. Entonces los que han ido, pues han parado 2 jornadas y ahora esta última jornada, estas 2 que vienen ahora, la federación puede obligar a esos equipos a jugar. No, a Barcelona, a Madrid, Sevilla, que sí, son los sí, que tienen. Tenemos que señalar historias un parón y se sigue jugando el Mundial, que España juega el jueves contra Nigeria la semifinal y el domingo y bueno y un parón y ahora nos hacen jugar el día 5 de diciembre, el día 8, sí, el día 23, el día 4, que en verdad yo creo que
en la cantera tampoco es tan importante que los dos o tres futbolistas que se vayan, claro, vayan no a jugar al Mundial y no hacer este parón. Te decía, Millán, que el Cádiz juvenil queda dos puntos del líder, que es el Almería, con lo que la línea ascendente de este equipo es muy importante, y el próximo partido es en el campo del Málaga. Una salida difícil, el Málaga está un poco por detrás en la clasificación, pero es un campo complicado con un rival pues de una cantera también bastante reseñable. El Málaga todos los años últimamente está a un nivel muy bueno. Sí, sí, es un campo complicado y después un campo de reducidas condiciones, de dimensiones, y parecido a los que pequeños nuestros de Rosa, sintético. La verdad que allí de instalaciones no andan bien en Málaga, ¿no? Ellos juegan en un anexo, el filial juega en un anexo que tiene sí, allí. Sí, que tiene allí al lado. Y ellos están jugando fuera de... Vamos, yo las veces que he ido es fuera de la ciudad y un campo muy pequeño, que no andan bien de instalación. Pues seguimos comentando más resultados y ahora uno negativo para el balón juvenil, un 0-3 fuera de casa ante el Sevilla B. Ante el Sevilla B juvenil de Liga Nacional, pues un partido en el que, como se suele decir, se juntaron las hambres con las ganas de comer, ¿no? Porque ni el balón juvenil estuvo a la altura de lo que se espera de ese equipo y encima tenía enfrente pues un rival temible, ¿no? El Sevilla B juvenil es un equipo muy competitivo, con jugadores muy importantes, y bueno, el partido solamente tuvo color rojillo en este caso, de cómo vestía el filial del Sevilla. Y muy superior, el conjunto sevillano, muy superior de principio a fin. 0-3, que bueno, a priori en estos encuentros sabes que el conjunto que te visita es, a priori, insisto, es superior, de una calidad mayor, pero bueno, siempre intentas oponer tus armas y que no lo tengan tan fácil, ¿no? Aquí no ocurrió eso, la verdad que Pepe Fernández, el técnico, estaba un poco defraudado con el nivel de sus jugadores. Cabe esperar que sea solamente un accidente lo que ha pasado en cuanto al nivel, porque puedes perder este partido con el potencial de este rival, pero intentando por lo menos poner mucha más resistencia. Señalar que en el descanso entró a jugar Suso, que sustituyó a Caballero. Es el segundo partido en el que participa en lo que va de temporada, y bueno, el chaval disfrutó ahí de unos minutos. Yo no sé si él terminará de sentirse cómodo, porque su situación es atípica, sigue siendo muy atípica. Pero es jugador del Cádiz. Juega ahora, ¿no? Jugador, y no jugaba antes. Claro, no, es jugador del balón juvenil, ha jugado solamente en dos ocasiones y estamos ya en el mes de noviembre. Digo atípica porque, claro... Y sí, porque si él, se iba a traspasar, estaba todo hecho, no nos querían exponer a una lesión. Sí, pero antes ya había jugado también en Huelva un partido hace un mes y algo. O sea, que os digo, una situación atípica por el tema del chaval está ahí entrenando, pero no suele entrar en los partidos. Ahora de momento se ve que entra, ahora a lo mejor no vuelve a entrar en tres o cuatro partidos. Bueno, no creo que sea el final deseado. Si como todo parece, Suso se va al Liverpool, no creo que sea el final deseado. Y bueno, el chaval en medio tiempo intentó aportar lo que pudo, pero lógicamente ya el balón perdía y era difícil, ¿no?, en ese momento, pues enderezar el rumbo. Lo único a añadiros del partido, que prácticamente, como vemos también en las imágenes, monólogo total del Sevilla B, insisto que muy superior. Este equipo es el líder, que está marcando bastante diferencia, el segundo clasificado lo tiene a 9 puntos, con lo que estamos hablando de un potencial importante, y lo único que le queda al balón pues pensar en remontar el vuelo, aprovechando que nuevamente va a jugar en casa, recibe el próximo fin de semana el Sevilla este, que a priori es una ocasión buena por las condiciones de este rival, que parece que es bastante inferior al Sevilla B. Una buena ocasión de que el equipo sume los 3 puntos y se mantenga en la zona alta de la tabla, porque a pesar de esta derrota... El Sevilla demuestra la cantera, ¿no, Fernando? Demuestra la cantera que tiene. Sevilla, sobre todo, a mí una cosa me sigue llamando mucho la atención en el Sevilla y en el Betis. Van a tope y además el partido van ganando por 3 o 4 goles. No, y en ningún pero momento... yo voy al Sevilla, yo digo el Sevilla, sí, porque el Sevilla saca jugadores. Sí, pero no, pero. O sea, está pero tú que los jugadores son juveniles de primer año. Y jugadores de la cantera. Tú dices, en el Betis, ¿quién hay de en la el cantera? Sevilla dices tú, oye, ha debutado en el primer equipo tal juvenil, pero es que ese juvenil que es a lo mejor es de último año, desde que es juvenil de primer año, hace 2 temporadas. Está a un nivel increíble, competitivo, de preparación, de entrenamiento. Y van ganando los partidos 0-4, 0-5. Y no frena. Y siguen, o sea, el entrenador no hace cambios hasta el minuto 80. Sigue a tope, a tope. O sea, quiere más gol y quiere más ritmo. Entonces, los jugadores, claro, tienen 16 años, pero es que son profesionales totalmente. A mí no habla muy bien del trato a los pequeñitos, ¿eh? Hablamos de categoría de los más pequeños ya, ¿no? Que jugadores de Cádiz que han ido allá a probar y entrenar con el Sevilla no... Han quedado descontentos con el trato que tienen allí a nivel de... Sí. No sé. De exigencia a niños tan más pequeños. Más exigencia a lo mejor siendo tan pequeñitos, cuando aquí a lo mejor se prima más... Pero a lo mejor esa exigencia es el resultado que están teniendo arriba. No, hombre, yo creo que exigencia, vamos. Yo por el que veo el día a día en el Cádiz, cuando uno va a un equipo como el Cádiz, Sevilla, Betis, sabe que la exigencia es máxima. Hay gente que muchas veces confunde eso. Hay gente que piensa que... jugando en casa están muy bien, están muy cómodos y llegan allí y se cree que van a tener lo mismo que van a tener en casa. Ahí hay que sacrificarse. Y es difícil. Ser futbolista es complicado y hoy en día es complicado desde que tiene 10 años. Jugar en el Cádiz infantil es difícil.
no es fácil. Jugar en el Cádiz cadete es difícil. Y hay muchísimas criaturas que van, y a lo mejor si no tienen el nivel que los que están en ese momento allí decidiendo, no, pues ya empiezan que bueno, que no lo han tratado bien, que es que no esto, que es que... Pero yo creo que cualquier futbolista que hoy en día va a Sevilla o al Cádiz y se va, es porque es más por parte de ese club que no cuenta con el futbolista, de que el futbolista no esté a gusto. El futbolista, el que tiene claro que quiere ser futbolista, va a un sitio de eso y se adapta. Yo lo veo así, por lo menos la vivencia que a mí me da el fútbol de cantera. Bueno, pues seguimos con más partidos. En esta ocasión, balón a cadete, derrota por 2-3 ante el Seneca. Sí, segunda derrota consecutiva del equipo de José Luis Otero. Yo creo que todavía están un poco tratando de reponerse del golpe que se llevaron en Sevilla al perder 9-0 con el Betis. Hay que señalar que cuando los vientos eran favorables para este equipo en los primeros partidos, ya José Luis Otero matizaba que le preocupaba lo endeble que era el equipo en labores defensivas, con lo que el paso de los partidos ha ido confirmando esta reflexión del entrenador, ¿no? El Seneca es un equipo importante en esta categoría, pero bueno, también tuvo la fortuna de cara de llevarse el partido en el minuto 92 cuando todo apuntaba a que iba a acabar empate a 2. Pepe fue el autor de los dos goles del conjunto balonista, incluso tomó ventaja este equipo en el marcador y parecía que el partido se iba a poner favorable y iba a resultar pues al final victorioso para el conjunto de casa. Insisto que la debilidad defensiva, quizás con errores que hay que evitar ya en estas categorías, sobre todo los chavales por lo que se les exige, lo que estaba hablando Juan Macarrillo, es lo que te marca un poco la diferencia y al final pues te cuestan que esos fallos te hagan perder partidos, ¿no? El encuentro, yo tal y como tengo la sensación de que se desarrolló, el balón de Cádiz mereció llevárselo porque de centro del campo hacia adelante es un equipo muy importante, un equipo con argumentos muy válidos. Y eso que en este encuentro, pues Otero dejó sin vestir a Jaime Bugatto, ¿no? Un jugador de que ahora señalaremos que hay ojeadores del Lazio que lo están siguiendo ya en diferentes partidos en el Rosal, el Lazio italiano. ¿Y el Cádiz sigue sin mover hilo? Yo no sé si recordáis que el año pasado ya nombramos a este jugador siendo infantil. De Kiko, sí. Y señalábamos además que siendo cadete este año está el riesgo de que quedan libres y que, bueno, yo de aquí ni mucho menos voy a darle al Cádiz ningún tipo de instrucción. Pero es una realidad que es un jugador importante, un jugador que está marcando la diferencia y el Cádiz, pues de alguna manera tendría que intentar que no se le vaya de forma fácil, ¿no? Porque no solo el Lazio lo está viendo, sino que son otros muchos equipos importantes los que están siguiendo a este y a otros jugadores. Como os decía del partido, que a pesar del potencial del balón en ataque, pues no. Aquí vemos el gol de Pepe, uno de los goles de Pepe, tras regatear al portero. No jugó en este partido, pero os podéis imaginar cuál es el potencial del balón cadete para que este chico en este caso ni jugara, ¿no? De medio campo hacia arriba es un equipo muy completo que tiene argumentos de sobra para estar en la zona alta, pero hace falta corregir un poco el tema defensivo, que José Luis Otero, el técnico, está muy preocupado. No sé si actualmente en la plantilla dispone llamémosle la materia prima suficiente para solventar esta situación. Yo creo que lo que tiene es lo que hay y bueno, tendrá que intentar pues enmendar un poco la situación en próximos partidos, aprovechando lógicamente que tampoco todos los rivales van a ser del nivel ni del Seneca ni del Betis. Visita el Utrera. El Utrera es un equipo a priori débil, pero tiene un problema. Este es el otro fútbol de la Primera Andaluza Cadete. Patadas, agresividad, presión de la grada, es una salida muy complicada y bueno, los chavales tienen que aprender en este tipo de campos no solo ya a tocar el balón, sino también a aguantar que te toquen a ti dándote fuerte y bueno, creo que no viene mal. De cadete, ¿eh? Claro, hablamos de cadete. Creo que no viene mal para la formación de los chavales, pero por desgracia son esos campos muy complicados. Yo he tenido ocasión de estar en Utrecht alguna vez viendo partidos de fútbol. Increíble lo que aprieta la grada, a tope van los jugadores en el peor sentido, cuando decimos agresividad bien entendida, esto es mal entendida, y bueno, a priori el balón cadete ya sabe lo que se va a encontrar en ese campo. Tiene WhatsApp que como entrenador te tengas que ver en la tesitura, por ejemplo, Juanma, que seguro que te ha pasado de hacer ese tipo de advertencias a tus jugadores, siendo además tan jóvenes. Con el cadete autonómico del Cádiz tuvimos nosotros problemas en Utrera, precisamente el año, porque allí... Claro, Utrera, el autonómico juega después del equipo de allí de Utrera. Se quedan ahí. Y un portero que nosotros tuvimos en Liga Nacional, que firmamos de allí ese año, nos lió un taco, vamos, impresionante la que nos liaron allí. Y después tuvimos al portero nosotros aquí 2 años, ese portero lo hemos tenido nosotros aquí en la cantera. Y la verdad que es verdad que la gente en Utrera hay pocas cosas que hacer a las 4 de la tarde y hasta la bola. Se van al fútbol. Es que Juanma lo clava porque yo recuerdo una fase de ascenso del Cádiz B. Yo no lo he pasado peor en mi vida en una grada porque, bueno, lógicamente la prensa allí no había sitio para la prensa y tenías o a la grada en la que estaban los ultras de ellos, los que eran bastante violentos verbalmente y en algo más, o te ponías en la grada de tribuna que aparentemente era la tranquila, pero
A mí me quitaron el cuaderno de la mano, me lo querían revolear, o sea, horrible, pasamos un rato allí, malísimo. Vamos, Ángel Oliva era entrenador de aquel Cádiz B, que jugó la fase de ascenso, y ya os digo, yo, vamos, lo he vivido en primera persona, y sé porque, como Juan me lo cuenta, lo han vivido otros técnicos. Vaya campo, tela. Es el campo del otro fútbol, como solemos denominarlo. Pues, tiene guasa la cosa. Partido que tenemos que comentar, una victoria fuera de casa, no tenemos imágenes, pero sí los comentarios de Fernando Roteña, balón B, cadete 0-1 en el marcador. Un triunfo, Miriam, del que nos alegramos mucho, uh-huh. Porque este equipo es el que este año, el de Sebastián Herrera, es el que ha empezado con más problemas en la primera provincial cadete. Afortunadamente en los últimos partidos, aunque sea por la mínima, pero va sacando los encuentros adelante, ya está clasificado en la zona media-alta, o sea, empieza a ubicarse en los lugares en los que cabe esperar que se va a mover este conjunto. Las dudas parece que van desapareciendo, las del inicio de temporada, en las que el equipo perdió partidos de forma zurda, y bueno, la verdad que es un triunfo, insisto, del que nos alegramos mucho, y que ahora os voy a ratificar, pues que recibe al Cortijillo, que a priori es un rival que en el Rosal pues va a sufrir, ¿no? Ese equipo es muy diferente jugar allí en los barrios que jugar en casa, y creo que el Balón B tiene otra ocasión de enlazar la que sería la tercera victoria consecutiva y definitivamente pues asentarse en la zona alta de la tabla. Y último partido ya que comentamos, la derrota del Cádiz Infantil frente al Séneca. Derrota 0-3 frente al Séneca. El Cádiz Infantil pues le ha ocurrido lo que podíamos temer, ¿no? Cuando se ha enfrentado tanto al Betis como al Séneca, son los dos primeros, realmente se demuestra que sí hay una gran diferencia entre esos equipos y el resto. Aún así, el Cádiz Infantil sigue tercero, a 4 puntos del líder, que es el Betis, y bueno, asumiendo claramente que hay un potencial de equipos muy importante y que quizás la guerra del Cádiz va a ser otra. En este encuentro tenemos que señalar que el Séneca planteó el partido de forma agresiva, jugando fuerte. De hecho, se lesionó Joselito en el encuentro, que es un jugador muy importante para el Cádiz Infantil, y eso notaron los pupilos de José Manuel Prieto Kiko. Físicamente el Séneca estuvo más entero, un equipo con jugadores de mayor envergadura, de más talla, y claro, viendo las imágenes comprobamos que es cierto el tema, y además a lo largo de un encuentro de este tipo, esos detalles pues terminan marcando la diferencia. Aún así tenemos que señalar que hubo un balón al larguero por parte del Cádiz Infantil, un lanzamiento de David, que sobre todo en la primera parte, que se fue 0-2 al descanso, podía haber marcado un poco de otra manera al devenir del segundo tiempo, pero realmente se terminó, pues, terminó por imponerse el conjunto cordobés, apelando a ese mayor físico, a esa fuerza que demostró quizás a veces mal entendida, como hemos comentado con la lesión de Joselito, y bueno, la verdad que poco de contar cuando finalmente queda 0-3, la diferencia en el marcador es grande y ahí vemos un lanzamiento al travesaño, esa es la jugada de David. Es una lástima porque esa acción podía haber cambiado un poco el encuentro, pero como os decía, el Séneca está segundo clasificado y bueno, una categoría esta primera infantil que, como comentamos, es del año pasado cuando sabíamos que se iba a crear. La diferencia que hablábamos entre uno y otro pues está siendo notable, ¿no? El Betis es el líder, después de 9 jornadas es el líder, ha ganado todos los partidos menos uno que empató, tiene 50 goles a favor y uno en contra, eso en 9 jornadas, o sea, podéis imaginar cómo puede terminar esto cuando llega la última jornada de competición. Sin embargo, el colista, que es Los Rosales, en ese mismo número de partidos ha encajado ya 70 goles. O sea que el boquete, la diferencia va a ser abismal a medida que avance la competición entre los de arriba y los de abajo. Cabe esperar que el Cádiz Infantil se quede en ese bloque de arriba, sobre todo por la lucha por entrar en las plazas para competir en el Campeonato de Andalucía de Clubes. Pero bueno, los chavales están allá a 4 puntos del líder y hay que intentar ser optimista. Por cierto, que la próxima jornada visitan al Atlético Sanluqueño, con lo que tendremos derbi en esta categoría. Una cosa que quería preguntarle yo sobre un jugador, a Juanma, a Alameda, el jugador que tuviste tú en los juveniles, que este año está en el balón, que no está jugando, que es un jugador bueno, que iba ahí al San Fernando, que la situación. La situación, por lo que yo por lo visto, no está contando con minutos, hay compañeros que lo están haciendo mejor que él. El club no quiere perder futbolista, porque es un futbolista interesante. Salió por mediación de Canito la opción de que fuera cedido al San Fernando. Ha habido todo este follón de que, por lo visto, Canito no sigue o no está en la Secretaría Técnica, cambio de entrenador al San Fernando. Y bueno, yo lo último que sé, que creo que al final San Fernando no quería jugadores cedidos, y bueno, creo que firma, que va a ir cedido al Rota, que también está en Andaluza, y bueno, lo importante es que el chaval donde vaya esté a gusto y que... Con Jesús Casa, ¿no? Que juegue, efectivamente. Jesús lo conoce también al futbolista, porque lo conoce de la cantera, porque... Pero yo había leído que quería prueba el San Fernando. Pues lo visto, sí. Era la última, lo último que querían era hacerle una prueba a San Fernando, y claro, el futbolista tampoco habrá querido... Está en la misma categoría, y...
Además, yo no sé cuál es la información que le habrá llegado a Juan Antonio Sánchez Franzón, pero bueno, los que conocemos a Alameda, en este caso Juan Macarrillo, mucho mejor, claro, que por eso. Alameda es un jugador que puede aportar mucho en Primera Andaluza. De hecho, no va a ser casualidad que al final parece ser que el Rota se lo lleva, pero es que el Chiclana de Boyi estaba detrás intentando también la adquisición de este jugador. O sea que... ¿A qué futbolista ha jugado los dos últimos años en...? En la división de honor. No, ha jugado dos años. Es un jugador importante. Lo que ocurre es que, como bien dice Juanma, no tenemos que olvidar que en el balón aficionado hay gente arriba que lo está haciendo muy bien. Uno de ellos es el uruguayo Pedro Gautier, porque en este sentido no nos vamos a engañar. Pero bueno, es cierto, el Cádiz no quiere desprenderse de este futbolista. Yo creo que el San Fernando hubiera sido una buena opción. Quiero defender también y respetar la opinión de San Fernando. Parece ser que quieren apostar por potenciar su cantera. No me parece un mal recurso antes que llevarse jugadores de otra cantera. Pero bueno, hombre, pienso... si hace eso San Fernando con la cantera, está bien, ¿no? Sí, pero no, yo pienso que Alameda que no podría... pasen ahora dos o tres años y esté San Fernando otra vez endeudado. Claro, pero yo pienso que a Juan Antonio este jugador le podría haber venido muy bien, porque en ataque hubiera aportado algo diferente, hubiera potenciado ese juego del equipo. Y bueno, vamos a ver ahora si en el Rota nos acertamos con esto que estamos diciendo y a Jesús Casas pues también le da resultado. Esperemos que sí, no sé si por lo demás hay novedades que podamos comentar. Me dicen que no, que aunque las haya, mejor que no las comentemos. Mejor despedimos a Juanma Carrillo como se merece. Juanma, que haya suerte y que bueno, vale, que se continúe la racha de este pasado fin de semana y del anterior. Ahí va, es verdad, y también acompaña los resultados de la cantera, ¿no? Porque yo creo que se está trabajando bien y muchas veces, como solo se ven los resultados deportivos, pues parece que las cosas no están funcionando, ¿no? Pues ojalá que el fin de semana que viene haya mejores resultados y que lo comentemos aquí en el Submarino como cada miércoles. Fernando, te vemos la semana que viene, a ellos un poquito antes, mañana mismo jueves, el 12 de noviembre, con más novedades acerca del primer equipo y con Julio Fernández Peguero, si no me equivoco, en el plato como invitado, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, pues dicho, se ha aplicado a Antonio el cuento de que no tenemos tiempo. Buenas noches y hasta mañana. Me han dicho que el amarillo...